Luego de protestas que adelantaron hace varias semanas por contaminación al caño San Silvestre, donde se registró una mortandad de peces, asociaciones de pescadores se reunieron con representantes de la Gobernación de Santander y la UNAP para indagar sobre la vinculación de este gremio en labores de limpieza al caño San Silvestre, como se les había prometido. Estamos a la espera, pues se habla de que el caño San Silvestre, los pescadores de la Ciénaga San Silvestre, que somos 5 asociaciones, pues vamos a estar involucradas dentro de estos proyectos que se van a desarrollar. Estamos esperando que oficialmente pues nos notifiquen para así poder tener la oportunidad de que estas familias de pescadores puedan tener una oportunidad laboral dentro del caño San Silvestre, las tareas que se van a realizar en esta área. Este sector acuicultor de la zona rural del municipio destaca la importancia de adelantar cuanto antes los trabajos de limpieza en las fuentes hídricas aledañas al caño San Silvestre y del corregimiento El Llanito. Pues nosotros esperamos principalmente las tareas de limpieza, que es recoger todo lo que son residuos sólidos de esa parte del caño San Silvestre. Dentro de eso también hacemos una concientización a las familias que están aledañas ahí al caño, también para que las especies puedan tener más conectividad y fluidez en las aguas que están estancadas. Entonces, de parte de nosotros que conocemos pues el trabajo, poder hacer una buena labor en este sector. Esta comunidad espera cuanto antes respuestas sobre los compromisos pactados semanas atrás. No, acá no nos han notificado, pues acá tenemos un representante de la gobernación en cabeza del doctor Javier Sarmiento, pues estamos pues a la espera de que nos oficialicen. Ya dicen que es un hecho, pero no nos han entregado nada por escrito de que es oficial. El encuentro de pescadores con representantes de la Gobernación de Santander y la UNAD se cumplió en Cor Magdalena.